Vamos a pedirle a María, como siempre lo hago, desde que tengo el privilegio de poder hablar de Jesús, de compartir la palabra, que ella nos acompañe. Ustedes me ayudan con esa oración. ¿Ya? Dios te salve María. Dios te salve María, gracias. El Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Muy bien. Bueno, hoy día es un día maravilloso para la Iglesia. Hoy día es un día maravilloso para cada uno de nosotros, hijos de Dios. Hoy día es un día maravilloso donde el cielo y la tierra están de fiesta. Porque María se celebra hoy. Porque la Madre de la Iglesia se celebra hoy. Y vamos a comenzar a escudriñar el significado de la palabra que ella quiere traernos. Que sin duda es una palabra de bendición, es una palabra de sanación, es una palabra de esperanza. Es una respuesta quizá para muchos que han venido con un corazón que ha estado siendo preparado desde siempre para este momento. Recuerden que las cosas del cielo son cosas que el Señor prepara y son para la eternidad. Las bendiciones que tú recibes son desde ahora y para siempre. Permanecerán en tu corazón y en tu vida hasta el final de los tiempos y en la presencia de Dios. Y Él hoy quiere llenarte de la plenitud de las gracias a través de su Madre, a través de la Inmaculada Concepción. Hablar de Dios siempre es un privilegio y siempre, nunca me cansaré de decirlo y siempre lo diré, que es un privilegio poder estar aquí hablando frente a ustedes de la grandeza de Dios, de la grandeza del Salvador, de las misericordias de nuestro Dios. Y bueno, ¿saben que desde hace un tiempo el Señor nos ha enviado con Carito Segura, que me acompaña también, que luego les va a dar una enseñanza también? A hacer una misión, a proclamar el nombre de Jesús, acompañado de la unción, de la compañía, de la presencia de María. Y ha sido una aventura increíble. Ha sido una aventura llena de bendiciones, llena de maravillosos signos, señales, sanaciones, liberaciones, que yo creo que ninguno de los dos no hubiésemos imaginado. Sin duda que cuando uno le dice sí al Señor, Él hace su obra. ¿Y qué mejor ejemplo que María? Por eso el tema de hoy se llama, de esta mañana, el sí de María. Ese es el tema de que vamos a hablar ahora, el sí de María. Y para comenzar, les quiero preguntar a cada uno de ustedes que me puedan decir, ¿quién es para ustedes María? La madre. ¿La madre? ¿Quién más? El arca de la alianza. El arca de la alianza. El arca de la alianza. El ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La omnipotencia suplicante. La omnipotencia suplicante. Intercesora. Intercesora. La mamá de todos. La primera discípula. La primera discípula. ¿Qué más? Misionera. Bien. Modelo de mujer de madre. Modelo de mujer de madre. La más humilde. La más humilde.
obediente. Obediente. Llena de gracia. Llena de gracia. Acogida y amor. ¿Ah? Acogida y amor. Acogida y amor. ¿Qué más? La que nos dice, haga lo que Él les diga, la segunda Eva. La que intercede por nosotros. La auxiliadora de los cristianos. Auxiliadora de los cristianos. Ejemplo de virtudes. Ejemplo de virtudes. El primer templo. Acabamos de hacer una letanía a María al estilo de Jardín para Dios. Cuando uno reza la letanía, ¿qué dice? Los atributos de María. ¿Qué es lo que significa para mí María? Y podemos decir de María que ella es mujer, que ella es madre, que ella es discípula, que ella es maestra, hija, esposa, conductora, mediadora, consoladora, arca de la alianza, madre de la iglesia, reina de Pentecostés, madre de Jesús, reina de los apóstoles, reina de los santos, alegría de los pobres, consuelo de los afligidos, puerta del cielo, salud de los enfermos, libertad de los cautivos, esclava del amor, auxilio de mi corazón. Y no nos cansaríamos de buscar más nombres porque en ella reside la plenitud de las gracias. Así ha querido el Salvador, el Padre, que se haga. Y eso es gracias a sus hijos. Por eso, en este día, yo quiero pedirte que no tengas miedo. ¿Qué le dijo el ángel a María cuando se le apareció y le anunció? No temas. No temas. No temas. Mira la carita del hermano que está al lado. Míralo cómo está. Porque después vas a ver cómo su carita se va a ir transformando a medida que pase este retiro. Míralo. Tiene bigotitos, tiene lentes. Quizás no se maquilló hoy día, pero el Señor la va a ir maquillando. Con el amor, la va a ir maquillando. Pero no un maquillaje que es superficial, sino que viene desde el corazón. Va a ir transformando su carita. A lo mejor sus ojitos tienen pena. Mira a tu hermano de al lado, míralo. ¿Cómo están esos ojitos? ¿Cómo están esos ojitos? ¿Sí? ¿Carlitos, segura? ¿Cómo están esos ojitos? Le vamos a decir al hermano que está al lado que se abroche los cinturones. Porque este retiro es para valientes. Este retiro es para valientes. ¿Lo escucho? Este retiro es para valientes. Dile al hermano que está al lado que se abroche su cinturón de seguridad y que en un momento más, cuando empiece este vuelo, va a caer la máscara de oxígeno. Vamos a empezar a recibir todas estas bendiciones porque vamos a ir a una aventura donde necesitamos soltar todo lo que tenemos y permítete llorar. Si tienes ganas de llorar, llora. ¿Cuántas veces te guardaste esas lágrimas? Si tienes ganas de reír, ríe. Si quieres acostarte en el suelo, acuéstate. Si te quieres sentar, siéntate. Si quieres abrazar a alguien, hazlo. Así como le estamos dando la libertad a ti, se la vamos a dar al Espíritu Santo para que Él también haga lo que Él quiera en este lugar. Amén. Amén. Dile al hermano que está al lado, no temas. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. No temas. Porque el Señor está contigo. No temas. Porque María nos va a acompañar en esta aventura donde después vamos a poder ser testigos y testimonios de los lugares maravillosos donde nos va a llevar. Están ajustando los motores para partir. Quiero pedirte que de una vez por todas, yo soy capaz de hablarte así, Dios es más tierno en hacer las cosas. Yo soy más brutito a veces. Todos dos.
que de una vez por todas te lances a los brazos del amado. Lánzate a los brazos del amor. Deja de resistirte. Deja de huir al amor. Deja de huir de la misericordia. Deja de huir porque Dios te está buscando y te ha buscado por mucho tiempo. Y hoy ya por fin te quiere abrazar. Y no tengas miedo del abrazo del amor. No tengas miedo del abrazo de la misericordia. No tengas miedo del abrazo que te va a lanzar hacia lo más alto del cielo. Y te va a llenar y te va a purificar y te va a redimir. Ya no tengas miedo. Permítete ese abrazo con Dios, como lo hizo María. A imagen de María, que ella nos ayude a no tener miedo, porque Dios sabe que tenemos miedo. Siempre lo hemos tenido. La palabra que más se repite en la Biblia es no temas. 365 veces en la Biblia dice no temas. Un no temas para cada día. Hoy, toma ese no temas de este día y agárralo fuerte y clávatelo en el corazón. Sé valiente y lánzate a los brazos del amor. No temas. No tengas miedo, María de Nazaret. Dios se complace en invitarte a ser la protectora de nuestro Señor y de tu vientre nacerá el sol. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi ser se goza en Dios mi Salvador, pues su mirada ha puesto sobre mí y desde ahora dichosa me dirá: bendita tú, la esclava del amor, bendita tú, el arca de la salvación, bendita tú, la madre de Jesús, llena de gracia, plena de amor, bendita tú, la hija de Sion. Bendita tú, la Inmaculada Concepción, bendita tú, auxilio de mi corazón, reina del cielo. Que tú tienes como seres queridos a tu lado, o la vergüenza te han impedido soltar esas lágrimas, soltar ese dolor. Hoy en nombre de María, de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, yo te digo en nombre de ellos, te digo en nombre del amor, no temas, no temas abrir tu corazón, no temas por fin entregarte. No temas lanzarte a la aventura. Hoy no temas de tomarte de la mano de María y recorrer caminos impensados, maravillosos. No temas, querido hermano, no temas. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi ser se goza en Dios mi Salvador, pues su mirada ha puesto.
puesto sobre mí, y desde ahora dichosa me dirá. Cantemos juntos. Inmaculada Concepción, bendita tú, consuelo de mi corazón, consuelo de mi corazón, reina del cielo, reina del cielo, madre de Dios, la última fuerte, bendita tú, esclava del amor, bendita tú, el arca de la salvación. Esclava del amor, bendita tú, susurra, el arca de la salvación, bendita tú, la madre de Jesús, llena de gracia, plena de aplauso a la esclava del amor que nos ha congregado en esta mañana para llenarnos de la plenitud de la gracia. Más fuerte ese aplauso a María. Otro nombre que podemos decir a María maravillosa es mi madre, tu madre.
¿Y se han dado cuenta que cuando uno va al doctor, qué es lo que hace primero el doctor cuando uno va, cuando lo necesita? Primero tiene que pedir una hora, ¿cierto? ¿Aló? ¿Sí? Quiero pedir una hora, por favor. Sí, he tenido algunos problemas en mi corazón. ¿A qué hora me puede atender la Madre del Señor? Hoy mismo. No lo puedo creer. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Gracias. Hoy tenemos una cita con María. Y como ella se adelanta a todo, cuando tú te inscribiste, te mandó a hacer un examen. ¿Qué es lo que hacen los doctores cuando tú vas a visitarlos? Te manda a hacer los exámenes, pero María, como a las bodas de Caná, se adelanta. Y ella nos hizo a todos nosotros un electrocardiograma. Porque no nos va a hacer una radiografía al corazón, porque no tiene huesito, ¿cierto? Nos hizo un electrocardiograma. Y ella quiere que vengamos a retirar nuestro electrocardiograma. Así que las personitas que están aquí primero van a pasar. Porque aquí está el resultado de su examen. Lo tiene que venir a buscar y a retirar sus exámenes, porque vamos a comenzar con la atención especial de María Santísima. Doctora María. La doctora María. Pasemos en orden, por favor, a retirar sus electrocardiogramas. Cada uno va pasando. Viene en orden despacito, la primera fila, después la segunda, así sin apurarse. Esta verdad se la tengo que presentar a María. Cuando uno va al doctor, ¿qué hace? Retira los exámenes y se las presenta al doctor. Y luego el doctor, ¿qué empieza? Empieza un tratamiento. Entonces, preocupados de lo que el Señor está haciendo en nosotros, porque el Señor está tocando a distintas personas, vamos a mirar nuestro electrocardiograma. Y le vamos a decir a María: María, esta es mi verdad. María, esta es mi verdad. Quiero entregarla en tu verdad. María, toma mi corazón. Háblale a María según el resultado de tu electrocardiograma. Dile cómo está tu corazón. Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios, Madre mía, Madre mía, Madre Santísima.
María es la madre del sí. Ella tomó fuerzas desde Dios para decir sí. Y ella quiere comenzar un tratamiento de acuerdo al resultado de tu electrocardiograma. Y ella necesita también tu respuesta. ¿Te has dado cuenta que cuando uno va al doctor también te da una receta, pero uno tiene que decir sí, la tomo, ir a comprar los medicamentos y obedecer? Y hoy María te está preguntando a ti, ¿cuál es tu respuesta? Porque el Espíritu Santo quiere descender sobre ti y el poder del Altísimo cubrirte con su sombra y comenzar ese tratamiento intensivo el día de hoy y el de mañana y el tiempo que sea necesario. Pero necesita tu sí, necesita tu respuesta. ¿Qué le vas a responder a Jesús? ¿Qué le vas a responder a María respecto a este tratamiento? En tu corazón, respóndele a María mientras vamos profundizando en el sí que ella le dio al Salvador. El sí de María es una respuesta que no fue fácil dar. Ella fue elegida desde siempre para ser la madre del Salvador. Pero tal cual como a ti te está costando dar ese sí, tal cual como a ti te está costando asumir tu realidad, mi realidad, de cómo está nuestro corazón, para María fue también un hecho complicado decirle sí a Dios. No fue un sí tan fácil. No fue un sí que saliera flor de labios. De hecho, en el mismo texto dice, pero ¿cómo? Yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser posible esto? Ella se lo cuestionó. Ella no llegó y dijo sí. Y quizá tú mismo te estás preguntando, ¿y cómo va a ser que Jesús, que María, sane este corazón si he tenido esta carga por tantos años? ¿Y qué respondió el ángel en la Anunciación? En Lucas 1, del 26 al 28, no temas, porque el Espíritu Santo, el poder de Dios, te cubrirá con su sombra, y el poder del Altísimo estará sobre ti. Porque para Dios, escúchalo, para Dios nada, nada, nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Gloria a Dios. Nada es imposible. Quiero decir que sí, como tú, María. Sexto mes será en
ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría este saludo. Pero el ángel le dijo, y el ángel nos dice hoy a cada uno de nosotros: no temas, Sonia, no temas, Francisco, no temas, Robinson, no temas, Elías, no temas, Juan, no temas, Carlos, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios, nuestro Padre, le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María le dijo entonces: ¿pero cómo puede ser esto? Si yo no conozco varón, yo soy virgen. El ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podría tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible. 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 Y por eso hoy te lo digo en nombre de Dios, te lo proclamo a ti en el nombre de Jesús, porque recuerda cuando lo hemos dicho y hemos compartido la palabra de Dios, aquí no puedes ser testigo, aquí no puedes mirar desde afuera. Cuando compartimos la palabra de Dios, tú sí o sí tienes que ocupar uno de los puestos de los personajes que estamos hablando, y aquí hay uno solo, María. Hoy te toca ocupar ese puesto, y en nombre de Jesús, con la voz del ángel, te digo, hoy a ti, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios nada es imposible. María dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo le respondió María? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estuve preguntándole a algunos amigos respecto de quién era María. Algunos amigos cercanos, porque ustedes saben cómo soy yo. Soy medio buscadillo, me gusta como indagar en las cosas que me toca compartir de Dios. Me gusta como averiguar cosas. Así que fui a entrevistar a distintas personas, a distintos amigos. Y les fui a preguntar quién era María para ellos. ¿Quién era María para ellos? ¿Y saben lo que me contaron? Escuchemos. No nos desconcentremos. El Señor está tocando a algunas personas y lo va a seguir haciendo. Así que concentrémonos en nosotros con Dios. ¿Ya? Miren qué hermoso lo que me respondió un gran amigo mío. Nos has dado a tu madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y a adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta de las madres. ¡Qué hermoso! ¿Sabes quién me dijo eso? Juan Pablo II. Mira este otro. María fue bienaventurada porque antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno,
María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó a su seno, en su seno, digo, el cuerpo de Cristo. Pero más aún, guardó en su mente la verdad de Cristo. ¿Quién dijo esto? San Agustín. Este es otro amigo mío muy cercano. Dios os salve, María, Madre de Dios, en vos está y estuvo toda la plenitud de la gracia y todo bien. San Francisco de Asís. Otro amigo mío dijo, nunca tengas miedo de amar demasiado a María, porque jamás podrás amarla más que Jesús. ¡Qué lindo! Nunca tengas miedo de amar demasiado a María, porque jamás podrás amarla más que Jesús. San Maximiliano Kolbe. Esta es una grande de nuestros tiempos. La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella solo una lección: ser mansos y humildes de corazón. ¿Quién lo dijo? La Madre Teresa de Calcuta. Este es un santo que también es de devoción de muchos de nosotros. Cuando se pasa ante una imagen de la Virgen hay que decir, te saludo María, saluda a Jesús de mi parte. San Pío de Pietrelcina. ¿Quién es devoto de Santa Teresita del Niño Jesús? Muy bien, mira lo que dijo ella. Con la práctica fiel de las virtudes más humildes y sencillas, has hecho, Madre mía, visible a todos, el camino derechito hacia el cielo. ¡Qué linda! Juan Bosco dijo, la devoción y el amor a María Santísima es una gran protección y un arma poderosísima contra las acechanzas del demonio. ¡Aleluya! Juan Bosco. ¡Aleluya! ¡Confirmo! ¡Confirmo! Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo. Gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor, cualquier servicio que se le haga a su madre. Doctora, la primera doctora mujer de la Iglesia. San Juan María Vianney, si yo no tuviera la Madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya habría caído en el poder de Satanás. Confirmo. Él es el santo cura de Ars. Si yo no tuviera a la Madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya habría caído en el poder de Satanás. ¡Confirmo! San Buenaventura dijo, San Buenaventura es uno de los santos marianos, muy fuertemente. No temen tanto los soldados un copioso ejército de enemigos como teme el poder del infierno al oír el nombre de María. San Alfonso María de Ligorio, el Eterno se enamoró de vuestra incomparable hermosura con tanta fuerza que se hizo como desprenderse del seno del Padre y escoger esas virginales entrañas para hacerse hijo vuestro. Y yo, gusanillo de la tierra, ¿no he de amaros? Sí, dulcísima Madre mía, quiero arder en vuestro amor y propongo exhortar a otros a que os amen también. ¡Qué lindo! San Luis María Griñón de Montfort dijo, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen. Gracias, Señor. San Bernardo de Claraval, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, Stella Maris. San Irineo dijo,
El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató a la Virgen Eva, porque Eva también era virgen, por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. ¡Qué lindo! Y la nuestra Santa Teresa de Jesús de los Andes, nuestra primera santa chilena, dijo algo maravilloso. Dijo así, en nuestra entrevista, y le mandó saludos. María, eres la madre del universo. ¿Quién nos anima al verte tan tierna, tan compasiva, a descubrir sus íntimos tormentos? Si es pecador, tus caricias lo enternecen. Si es tu fiel devoto, tu presencia solamente enciende la llama viva del amor divino. ¡Qué linda! Gracias a todos estos amigos que nos dan gotitas, luces, ¿cierto?, para ir descubriendo más a María. Y como María sabía que teníamos esos electrocardiogramas, ella nos quiere traer al jardín de María. ¿Se fijaron en este hermoso jardín? Mira. Está precioso. Está precioso. Un aplauso a las personas que lo criaron. María, a través de los instrumentos, porque Dios nos habla a través de los hermanos, como dijo nuestra hermana Mirka, ¿cierto? María sabe cómo está tu corazón y ella te quiere llevar desde el momento de tu gestación en la guatita de tu mamá hasta este presente y recorrer contigo toda tu vida, pero llena de flores, lleno de caricias, lleno de amor, de todo el amor que te hace falta, de todo el amor que siempre te hizo falta. Ella te quiere llevar aquí, donde yo estoy, al medio de este jardín, para enseñarte a abrir los ojos del alma, a esconder tu verdad en la verdad de María y descubrir al dueño de la verdad absoluta que es Jesús, que nos ha enseñado desde siempre que el amor todo lo puede. Y con ese amor, con esos lazos de amor, te ha traído hasta este retiro. Te ha traído para darte un tratamiento maravilloso, intensivo de amor. Vuelvo a decirte, no te resistas. Entrégate. Suelta tus amarras. Deja de nadar apegado a la orilla del mar. Y lánzate hacia el centro de la piscina. Ahí, en las aguas profundas del Espíritu, María te quiere consolar. Ella, la llena de gracia, la esclava del amor, la madre infinita del Salvador. Aquellos brazos que abrazaron a Jesús. Escucha, aquellos brazos que abrazaron a Jesús, aquel beso que besó a Jesús. Quiere acercarse a ti. Esa caricia que fue dada a Jesús en su infancia más hermosa. Quiere acariciarte a ti hoy. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué regalo más maravilloso del cielo! Es que la madre de mi Salvador me haya querido visitar. ¿Quién soy yo para que me visite la llena de gracia?, dijo Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Salvador me visite, me acaricie, me traiga palabras de salvación y en más me traiga el mismo Salvador en su vientre? Recibe la caricia, recibe el beso de la llena de amor, de la esclava del amor. Que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas, que ya brillaba antes de que apareciera.
será la bella mujer vestida de sol. Conoce de memoria todos los silencios, camina sobre las mentiras y los miedos. Serenamente ahora te dice, nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús. Se multiplicará el santo amor. Ella, la que no duerme, nuestra eterna centinela, la que te abraza fuerte en medio la prueba, se convirtió en tu madre a los pies de la cruz. Ella, llena de gracia, es escudo y fortaleza, la más temida revestida de pureza, es la guerrera que va a luchar junto a ti. Ella, que hizo de la fe nuestro mayor tesoro, que por hacerse nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús. Ella, que ofreció al Padre su bendito y santo vientre, como si fuera cinco panes y dos peces, para que se multiplicara el santo amor, el buen amor. Santísima, con su sí, le ofreció al Padre sus purísimas entrañas para traerte a ti, al Salvador, al mismo Jesús. Y hoy María Santísima está ofreciendo sus entrañas y te está llevando ahí, a ti, a sus purísimas entrañas. Porque Él quiere engendrar a Jesucristo en tu vida. Él no quiere que imites a Jesús. Él no quiere que hagas un esfuerzo por acercarte a hacer algo
cerca de Jesús, ella quiere más que eso. Ella quiere engendrar en tu vida a Jesús. Que dentro de tu ser nazca Jesús. El que no nace de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En esas palabras hay un secreto maravilloso que está siendo revelado. Y es que para nacer de nuevo, tenemos que entrar en las virginales entrañas de María Santísima. Y desde ahí, nacer a una vida nueva. Nacer a la vida del Espíritu, dejarnos acariciar por el amor. Que ella nos ame desde su patita. Que nos acaricie ya a cada uno de nosotros que por gracia del Espíritu Santo estamos siendo entronizados en su vientre virginal. Y a través de esas paredes maravillosas donde fue engendrado el Dios de la vida, el Dios del amor, estamos siendo engendrados nosotros a una vida nueva, a la vida del Espíritu, a la vida sobrenatural, para ser libres para el amor, para ser libres para Dios, para ser sanos. Ese es el tratamiento que la Virgen nos tiene, ese es el tratamiento que María Santísima nos tiene preparados. Porque nuestro electrocardiograma, lamentablemente, tiene malos indicadores. No hay otro remedio. No hay otro remedio para ti, ni para mí, que entrar en las virginales entrañas de María Santísima. Y lograr la salud espiritual. Y lograr la felicidad. Y lograr comprender a través de la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón que hemos sido creados para el amor. Que hemos sido creados para recibir y para dar amor. Porque la llena de gracia, la plena de Dios, está entregando hoy para cada uno de nosotros su purísimo vientre para que entremos en él. Yo quiero nacer, María del agua y del Espíritu. Yo te digo que sí, hoy. Hoy quiero entrar en tu virginal entraña. Hoy quiero entrar porque ese es el tratamiento que me has dado, doctora mía. Yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Heme aquí. Heme aquí, María. Tómame desde el momento de mi concepción hasta este presente. Aquí estoy, María. Madre mía. Yo quiero nacer en agua, yo quiero nacer. La paz verdadera y me he equivocado. He buscado la salud en lugares equivocados. He ido donde no debiera haber ido. He consultado a quienes no debiera haber consultado sabiendo. O a lo mejor sin darme cuenta, María,
que tú eres la salud de los cristianos. Hoy me entrego a ti confiadamente. Límpiame con el agua del Espíritu. Límpiame, Señora, con la sangre de Jesús, que también es propia sangre tuya. Llévame a ese lugar. Llévame a ese momento doloroso de mi vida. Te dejo, te doy permiso para que lo hagas, para que desates el nudo, como decía el santo, el nudo que ató la mujer virginal, la Eva, en mi vida, ese nudo del pecado que no he podido desatar por tantas veces que lo he intentado. Tú desátalo, María. Te doy la libertad. Te doy permiso para que lo hagas, María. Toca ese momento de mi vida, tan doloroso, tan difícil. Ese momento de abandono, ese momento de incertidumbre, ese momento de dolor en mi corazón, que estoy sintiendo en este momento, ese dolor en mi corazón. Porque te estoy dando permiso a ti, Madre Santa, para que lo hagas. Tócame. Llévame, escóndeme en tu vientre, Madre Santa. Porque mi fuerza ya no da. Porque ya no tengo fuerza para seguir. Ya no sé qué hacer, he intentado de tantas formas. Pero tú eres la llena de gracia. Sobre ti reside el poder del Altísimo. Tú eres la esposa del Espíritu Santo, la hija del Padre y la madre del Hijo. Tú estás en medio de la Santísima Trinidad. Abrázame, cobíjame. Yo quiero nacer a una vida nueva. Y hoy te autorizo, Madre, para que me abraces. Quizá como mi madre no me abrazó, quizá como mi padre no me abrazó, en vez de recepción, de acogida, recibí rechazos. Hoy abrázame, María. Abrázame fuerte porque lo necesito. Y ayúdame a nacer a la vida nueva. Escuchar ahora a ustedes, yo creo que María también. Cantemos. Yo quiero nacer. Sin miedo. Del agua. Yo quiero nacer. Del Espíritu. Yo quiero nacer. De nuevo. Oh, Señor. ¡Vamos!
parte, yo quiero nacer. Yo quiero nacer. A los nuevos nacimientos que vamos a ver en estos días. Más fuertes aplausos a los nacimientos que María nos va a regalar, que nos está comenzando a regalar desde ahora. Qué lindo. Vamos a tener nuevos cumpleaños en este arreglo. Gracias, Señor. Por entonces María tomó su decisión. Es necesario tomar una decisión. Es necesario tomar una decisión. Las cosas no suceden porque sí. Tienes que decidirte. Tenemos que decidirnos. María tomó una decisión y fue ahora ya. La visitó el ángel y fue ahora ya. Ahora ya. Fue donde su prima Santa Isabel. Ella estaba ubicada a cerros, más allá. Dicen que las distancias fueron bastante largas. No es que fuera a la casa de la vecina. No, cerros y cerros para allá. Entró a la casa de Zacarías y la saludó a su prima querida, la cercana, a su cómplice, a su partner. Todos nosotros tenemos un amigo, una amiga a quien le contamos las cosas. Una buena noticia, ¿quién se la cuenta primero? Esa persona. Esa era Isabel para María. Y a ella hoy le está contando, María, le está contando a su prima Isabel que está intercediendo, le está contando, ¿sabes qué? En Jardín para Dios está pasando algo maravilloso. En Jardín para Dios está pasando algo maravilloso. Porque van a nacer a una vida nueva. Van a nacer a una vida nueva estos hijos del Jardín para Dios. Que hoy es Jardín para María. Y le está contando esto. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño que estaba en el vientre, ¿qué niño era? Es Juan. Juan Bautista. En la patita de Isabel estaba Juan Bautista. Saltó de alegría. ¿Por qué? Porque María estaba llena de la gracia, llena en la plenitud de Dios. Y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo yo he merecido que venga a mí la madre de mi Salvador? ¿Cómo yo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? Aunque tú te cuestiones, aunque tú pienses que eres indigno, indigna del amor de Dios, María trae en su vientre para ti a Jesús, la salvación. Trae para ti a Jesús, María. Muchas veces dicen, no, que esto no es de Dios, esta profecía que estoy sintiendo no es de Dios, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Dios me está hablando a mí? ¿Dios quiere esto? Sí. Y es María la que te trae al mismo Salvador. Dichosa tú, le dijo Isabel, porque has creído. Y se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa tú, porque has creído. Dichosa tú, porque has creído. Y hoy también tomo yo
las palabras de Isabel y te digo a ti que si crees, serás dichoso. Si crees que para Dios nada es imposible, serás dichosa. Si crees que el Dios de la vida puede hacer de nuevo todas las cosas y te puede dar una vida nueva a través del agua y del Espíritu, dichoso eres tú, dichosa eres tú. María dijo entonces, y esta es una oración maravillosa, plena del poder de Dios, que ojalá la rezáramos más a menudo. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él se ha fijado en su humilde esclava, en su humilde esclavo. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes obras en mí y su nombre es santo. Su misericordia ha llegado por siglos y siglos a aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con su poder, deshizo a los soberbios de sus planes y derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. En el Redentoris Mater, que es la encíclica del Papa Juan Pablo II, escrita el día 25 de marzo del año 87, un gran santo de nuestros tiempos, Juan Pablo el Grande, él escribió una encíclica sobre María y se llama Redentoris Mater. Mira qué maravilla, deleítate con esto y recibe también esa gracia, recibámosla juntos. La gracia. Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. María, cuando recibió esas palabras, se conturbó y ella trataba de ver en su corazón, en su mente, qué significaría ese saludo. Estas palabras extraordinarias y en concreto, ¿qué significaría el que le dijera el ángel que era llena de gracia? Respecto de esto, la Redentoris Mater en el número 8 dice que si nosotros meditamos estas palabras y especialmente la expresión llena de gracia, podemos encontrar una verificación significativa respecto de la plenitud y de los pasajes que hemos leído nosotros en este momento, respecto de que la bendición de Dios llega a todos nosotros, a todos los hijos, pero de forma especial llega esa bendición a María, haciéndola plena de esa bendición. Por eso también se le dice bendita entre las mujeres. En efecto, fue saludada por Isabel como bendita entre las mujeres, porque esa bendición, que es la bendición para todos los que seguimos a Dios, para todos los hijos de Dios, para toda nuestra iglesia, que va en procesión hacia el cielo, se hizo plena en María a través de este saludo. El lenguaje de la Biblia, gracia, significa, según la Redentoris Mater, un don especial que el Nuevo Testamento tiene reservado dentro de la fuente trinitaria de salvación. Esta plenitud, este don especial, gracia, no es como nosotros lo pensamos, porque a veces nosotros leemos, tratamos de comprender una palabra, pero no logramos entender su real significado. La palabra gracia, la palabra llena de gracia,